¡Ey! ¿Qué onda, chicos de YouTube? Bueno, primero, antes que nada, quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube. ¡Me encontraste! Creo que nuestro encuentro es algo del destino, ¿no crees? Ok, ya, de vuelta con el video. Como ya pudiste notar por el título de este video, hoy vengo a contarles una historia del pasado. Así que pongámonos nuestros lentes de viajar en el tiempo y vayamos a una época en donde Marcelo tenía 5 años. Tienen que recordar conmigo, que va. Ahora, antes de contarles mi historia de mi trauma, primero les voy a contar un poquito de backstory para que sepan por qué fue un trauma. Ahora, esta historia toma lugar cuando yo estaba en preprimaria. Me tocó la maestra más estricta que había en la escuela. Ahora, imagínense a su maestro más estricto que tenían. El más estricto. Piensen, ¿cuál era el más estricto? Bueno, ahora multipliquen eso 10 veces más. Ahora que lo pienso, esa maestra me recuerda mucho a Tronchatoro de Matilda. Estaba loca. Por ejemplo, un día una compañera de clase llegó al salón con unas uñas larguísimas. O sea, no sé cómo podían crecerle tan largas, pero llegó con las uñas muy largas, a lo que la maestra se dio cuenta. Acto seguido, esta maestra llamó a mi compañera de clase, llamémosla Lupita. Al iniciar su clase, la maestra llamó a Lupita a su escritorio, preguntándole el por qué tenía las uñas tan largas, que era en contra de las reglas y... Ahora, una maestra normal en este caso diría, no, pues ya qué, o sea, ni modo, las tienes largas, para el día de mañana córtatelas y pues ya no vuelves a hacerlo, ¿verdad? Pero no esta maestra. Con su escritorio, no sé si las han visto, unas tijeras que son así de gigantes, que son como de metal, que se usaban antes, estaban gigantes esas tijeras. Bueno, saca estas tijeras gigantes y le pide la mano a la chava. Se le ocurre la maravillosa idea. Tijeras, corta uñas, es lo mismo. Así que agarra las tijeras, le agarra la mano a la chava y... ¿Qué pasó, te preguntas? Déjate explico. Imagina que esta es tu uña. ¡Ah, no más! ¡Es una hoja verde! Sí, ya sé, solo imagina, ¿ok? Sé un poco creativo. ¿Esta es tu uña? ¿Entiendes? ¿Esto es un Oreo? ¿Y ahora qué pasa? Hay todo un escándalo en todo el salón de clases. Mi amiga está gritando, está sangrando el dedo, no tiene uña, literalmente su uña salió volando, entiendan eso. Está la niña sangrando, están los alumnos gritando, ¿y qué hace la maestra? Ya no chilles, hombre, ten aquí un curita, vete a sentar, órale, ya deja de chillar. ¡Le valió madre! Se lo pasó por los... No, o sea, no hubo reacción alguna. A esta maestra le encantaban usar los utensilios de la escuela como cosas que no deberían de ser. Otro ejemplo, también una compañera, pues a esa edad ya nos empezaban a caer los dientes. Ya a esa edad empiezan los dientes de leche como a moverse y a tambalearse hasta que se caen. Y nos salen nuevos y... Ahora, esta parte de la historia no sé si sea cierta, porque esta parte me la contó a la amiga que le pasó esto. Más no sé, tal vez sí lo exageró un poco, pero es lo que yo sé. Entonces esta amiga mía estaba muy feliz de que tenía su primer diente flojo, estaba terca con todo, de que mira mi diente flojo, y la madre, tú sabes. Pues lo agarran como algo nuevo a esa edad y pues les impacta y sienten padre, ¿no? Es algo nuevo, así, es algo. Entonces nos presume toda la clase que ya tiene un diente flojo, que tiene ya su primer diente de leche que se le va a caer y quién sé qué, y va con la maestra. Llegó la hora del recreo, entonces todos salimos de la clase y la maestra pidió que ella se quedara un poco más de tiempo con ella en el salón. Entonces la niña está toda feliz con su diente flojo y la maestra le pregunta: hey, ¿quieres que se te caiga? Entonces me veo muy feliz y dice, pues sí, me gustaría mucho que se me cayera, que quisiera ver mi diente, enseñárselo a mis papás cuando llegué a la casa. O sea, qué padre, ¿no? Es una sorpresa para sus papás. Entonces la maestra le pide a mi compañera que agarre esos borradores que usan para el pizarrón, esos... para borrar el gis, esas cosas. Y le dice que se lo traiga. Dice que lo traiga a su escritorio. Entonces ya que la maestra lo tiene en su poder, le dice a mi compañera que se acerque a ella. ¿Y qué hizo con ese borrador? Agarra el borrador y le pega a mi compañera en la boca. ¡Pum! Y le tumba el diente de leche. Ahora les digo otra vez, no sé si sea real, pero es como lo contó mi amiga. Pero si sí es real, ¿qué
clase de persona es eso? O sea, ¿qué clase de persona tienes que ser para lanzarle un borrador a un niño y pegarle en el diente? O sea, ¿qué pedo? Pero nada, nada de esto se compara a lo que hice, a lo que pasó en ese año. Nada se va a comparar jamás a lo que pasó en ese año. Lo recuerdo hasta este día. Ahora, en ese grado yo tenía un compañero que me caía súper bien y los dos teníamos mucho en común. Entonces, en algún momento de la clase, la maestra salió a la dirección, no sé a dónde. Y los dos compañeros, como éramos inocentes, idiotas y jóvenes en ese entonces, pues no sabíamos lo que hacíamos. Así que los dos nos volteamos a ver y tuvimos la misma idea instantáneamente. Y los dos niños, el pequeño Marcelo y su amigo, sacaron unas tijeras. Así que el par de niños inocentes se pusieron a jugar espaditas con las tijeras. Esta era una batalla intensa, era tan intensa que yo estaba cantando la canción de Indiana Jones, esa de ta 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 ta. Mientras empezaba la pelea, estábamos peleando así con las tijeras y yo cantando, y pues todo pasó muy rápido. Y en un momento dado, mi compañero decidió voltear la cabeza y... Y le corté la oreja. Hey, tranquilos. Cuando dije que le corté la oreja, no significa que le corté toda la oreja. Lo que pasó es, mi amigo se voltea y le corto esto por la mitad. ¡Pop! Así una línea y pues queda... Y pues tú sabes, empieza a sangrar, empieza a gritar, está todo el mundo en shock, no saben qué pedo, y yo estoy... ¿Cómo reaccionas a eso? Tienes 5 años, le acabas de cortar la oreja a tu compañero. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Sabes? Cuando tienes un primito chiquito y pues por accidente lo haces llorar por algo que hiciste y pues no quieres que los demás se den cuenta y empiezas... Shh, shh, hey, no llores, no, shh, hey, no pasa nada, shh, shh. No, no pasó nada, tío. No, es que se cayó solo. Si le hizo algo a tu papá, vas a... No, tío, sí, está bien, sí. Shh, no llores, shh. Que justo en ese momento entra la maestra. Ay, Dios. Esos momentos que deseas que se abra un hoyo en la tierra y te trague la tierra, en serio, o sea, muy feo. Entra la maestra, está el niño gritando, está el otro con sangre en las tijeras, el otro güey sangrando de la oreja, o sea, fue toda una escena horrible, estuvo horrible. Y pues ya, simplemente nos sacaron a los dos del salón, a él lo llevaron a la enfermería, a mí me llevaron a la dirección y el resto es historia. Mi compañero tuvo que ir al hospital a que lo operaran. Estaba el rumor de que le habían quitado un pedazo del trasero para poderle coser este pedazo de la oreja. Y pues sí, obviamente la operación tuve que ir a su casa. Imaginen la cara que tenía la mamá, su mamá, al verme en su casa. Me quería matar, tenía caras de muerte, maldito asqueroso. Muere. Ahora, lo que me da más risa de este asunto es que como pasó cuando teníamos muy pequeña edad, después todo el mundo se sabía la historia, pero nadie sabía quién le había cortado la oreja a mi compañero. Entonces me sentía así como el asesino del Zodiaco o algo. ¿Recuerdas de este incidente cuando le cortaron la oreja a este men? Y yo de que fui yo, men. Soy yo, no te me acerques. Y hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero les haya gustado mi primer video. Si les gustó el video, por favor, ayúdenme y denle un like aquí abajo. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete, que voy a estar subiendo videos todos los viernes. Voy a tratar de subir videos todos los viernes, así que espéralos. Entonces ya sabes, ayúdame con un like, con un suscríbete y compártelo con tus amigos. Alguien que sepas que le vaya a gustar este video, compártelo con él. Si tú te divertiste, ¿por qué no divertir a la demás gente, no crees? Y lo mejor de todo... es gratis. Pues nada, chicos, muchas gracias por ver mi primer video. En serio, aprecio mucho que estén aquí. Espero verlos el siguiente viernes. Y que tengan un excelente fin de semana, chicos. Nos vemos.